Hola, hola a todos, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en esta transmisión del programa Al Interior, como todos los lunes. Hoy lunes 23, no, perdón, 13 de febrero del 2023, estamos aquí conectándonos nuevamente. Saludos a todas las personas, a Nancy Rivera Romero, a Francisca García, que también se conecta y que nos saluda. Bueno, todas las personas que se han conectado. Eric Scrappy también, que nos saluda también. Saludos a todos ellos. Moisés Cantuta, que nos saluda también. Saludos. Francisca García, como les decía. Mercedes Rocha, que también nos saluda. Viri Reyes, saludos, Viri. Y tú también, amor. Nancy, amor, saludos. Sergio, hola Sergio. Un fuerte abrazo, Sergio. Jesús Rolero. Sergio SB Saber. Felipe Lazo, Nora Zavala, Oscar Cabrera. Saludos, Alonso Samtail. ¿Quién más? Gloria Barbosa. Hola, mi querida Gloria. Saludos. Un fuerte abrazo. Luis Felipe Wauke también. Iraí Santa Rosa. Bueno, todas y cada una de las personas que se conectan. Celia Aguayo. Ernesto Cóndor Ojeda. Saludos. Víctor Manuel Márquez Moreno. Saludos hasta Puebla. Miriam Quiroz Montoya. Hola, Miriam Quiroz. Saludos. Y bueno, a todos y todos y cada uno de los que se conectan, saludos, bienvenidos en este su programa Al Interior. Y bueno, ya que estamos aquí, y antes de comenzar con el tema que vayamos a dar, que es a quien corresponda, que ya sé qué tema vamos a dar ahora, Sara de la Cruz nos saluda desde Tláhuac, Vianeta Islas nos saluda desde su grupo Nuevo Horizonte. Saludos al grupo Nuevo Horizonte. Bueno, pues les quiero decir que déjenme ver. Les quiero decir que tenemos compartimientos. Sí, tenemos compartimientos. El día 20, el día 20 de este mes, lunes, esto será dentro de 8 días, vamos a tener compartimiento, no va a haber transmisión, va a haber compartimiento con el tema La ausencia de Dios en el grupo Árbol de la Esperanza. La información está en la página del Facebook. También vamos a tener el viernes 3 de marzo, vamos a tener también compartimiento, viernes 3 de marzo, por Zoom, por Visión Colectiva Radio, también se va a transmitir el tema Comprendiendo la enfermedad del alcoholismo. Esto va a ser por Zoom y pretendemos que también se transmita por Visión Colectiva Radio. Y el próximo fin de semana vamos a estar también en el grupo Serenidad Azteca Tlaxcala, es un grupo de cuarto y quinto paso con el tema Defectos de Carácter. Esto será el próximo sábado 18 de febrero a las 6:30 p.m. del 2023. Pues bueno, vamos a estar por allá, vamos a estar allá compartiendo y bueno, quiero también honrar la memoria de mi amiga Sandra Hernández, ahí en Tuxtla, Chiapas, que desafortunadamente se nos adelantó el viernes pasado. Una gran amiga, una persona a la cual el primer día que yo llegué a Chiapas, allá por el 2011, que tuve la oportunidad de compartir en el Pacayal, que es un evento muy hermoso, la conocí, y la verdad es que me sorprendí de esta mujer, su trabajo como doble A. Una guerrera, una trabajadora, una guerrera porque en 3 ocasiones se había
había trabajado mucho para salir de esa guerra que se tenía con él, con el cáncer. Y bueno, pues salió adelante. Acaba de abrir un grupo donde yo acordé con ella que iba a estar en el primer aniversario y así lo voy a hacer. Espero que se contacten conmigo los miembros del grupo que sabían que iba yo a ir, porque vamos a estar ahí en ese primer aniversario, se lo prometí y lo vamos a cumplir. Entonces, donde estés, mi querida Sandy, pues gracias por todo lo que nos dejaste, por tu legado, por tu actitud, por tu garra, por tu lucha, por esa guerrera que dentro de ti había y que hiciste mucho para que aquellas personas que tenían cáncer como tú. Y bueno, a su familia, a su hijo Carlos, mi tocayo, pues que sea pronta la resignación a la pérdida de este excelente ser humano, como fue mi amiga Sandra Hernández. Y bueno, no quería hacer este programa sin honrar a esta amiga, excelente, excelente ser humano, y que me llegó a abrir las puertas de su casa, de su hogar, de su mamá, que un año antes también partió. O sea, gracias, gracias por todo, Sandy, donde estés. Y bueno, a todas las personas que se conectan, Ana Berta también que nos saluda, Ana Berta qué, Ana Berta Pérez Barroso, Alonso Samtel, y bueno, todas las personas que se conectan, bienvenidos, bienvenidos. Y pues ya saben, próximo fin de semana estaremos en Tlaxcala, vamos a estar allá en Tlaxcala, vamos a estar allá pues compartiendo. La información la pueden ver en la página del Facebook. Pues no fue una pérdida a mí, a mí, a mí, es una amiga que como muchas personas conoces en este camino. Y pues vamos, le doy la bienvenida. Alonso, súbele el volumen a tu celular. Que no escuches tú no significa que no escuchen los demás. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí a Iris Cantú que nos saluda desde Dallas. Nancy Rivera Romero. No, violencia ácida. La violencia es violencia. Ácida o dulce, como sea, la violencia es violencia. Pero no, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de una contraparte de lo que hemos estado hablando últimamente, de lo que hablamos hace 8 días, y que es bien importante que a veces la gente lo conozca para que vea cómo se mueve esta situación. Leticia Altamirano también nos saluda, saludos. Griselda Galván, buenas tardes. Griselda, saludos. Lizeth Morales también, saludos. Saludos a todos ellos. Y bueno, algo que hemos estado platicando, y lo platicamos hace 8 días, cuando hablábamos de las personas, ahora que es del amor y la amistad, que se acerca. Saludos. Chelis Naer Escamilla. Hola, prima. Saludos hasta Aguascalientes, Araceli. Mercedes Chávez. Hola, Mercedes. Saludos también. De aquí de la Ciudad de México. Hablábamos de lo que eran los ángeles de la guarda. ¿Se acuerdan que les hablamos de los ángeles de la guarda? Entonces, yo les decía, tenemos que analizar. Desgraciadamente, el ser humano estamos atrapados con la idea del bien y del mal. Y esto es natural porque esa es una idiosincrasia que nos dejaron. Por cultura, por religión, nos enseñaron
que existía el bien, que existía el mal, y que había que estar del lado del bien y que teníamos que alejarnos del mal. Eso no existe. Eso no existe. No puedes alejarte del mal y estar en el bien porque tarde o temprano, puedes estar en aquello de lo que tanto huyes. ¿Por qué? Porque el bien y el mal es la misma calle, pero diferente esquina. Es la misma moneda, pero diferente cara. El bien y el mal es parte de un todo. No podemos decir que tenemos que irnos al bien y alejarnos del mal. No. Y esto inclusive sucede con la gente que llega a nuestra vida. Que a veces pensamos que la gente es mala solo porque lastima nuestro ego. O que la gente es mala solo porque nosotros suponemos que es mala de acuerdo a mi sistema de creencias. O pensamos que la gente es mala solo porque hiere mi orgullo o porque no cumple lo acordado. Y no, la gente no es mala. Simplemente puede ser inconsciente, pero la gente no es mala. La gente no es mala, la gente no es mala. Era lo que yo mencionaba hace 8 días, cuando les decía, ¿ustedes creen que la otra persona está pensando cómo lastimarte, cómo engañarte? Por ejemplo, ¿tú crees que un día tú te levantaste y dijiste, ah, ya sé, hoy voy a empezar una relación extramarital para fastidiarle la existencia a mi esposo o fastidiarle la existencia a mi esposa? No, no, nunca se piensa. Ese tipo de situaciones surgen solas. Ese tipo de situaciones se van dando, se van formando. Y no es que esa tercera persona, como se los dije, llegó a mi vida y fastidió mi relación matrimonial, porque a veces eso decimos. Es que esta mujer destrozó mi matrimonio. O decimos, este hombre destrozó mi matrimonio. Y no es así. Más bien, este hombre que llegó, o esta mujer que llegó, ese tercero en discordia que llegó a mi matrimonio, llegó a hacerme ver que mi matrimonio no está bien. No está bien. Esta persona no vino a desgraciar mi matrimonio. Mi matrimonio ya vivía desgraciado, por eso apareció ella o por eso apareció él. Porque si mi matrimonio estuviera bien, mi relación de pareja estuviera bien, la comunicación estuviera perfecta y el compromiso estuviera fortalecido porque ambos nos hemos comprometido, entonces, ningún hombre o mujer entra a nuestra relación. ¿Me explico? No es que llegaron a fastidiar tu matrimonio, no es que llegaron a lastimar tu matrimonio o tu noviazgo. No. Más bien porque tu matrimonio o tu noviazgo no estaba bien, por eso apareció un tercero o una tercera en discordia. Y este no vino a llevarse a tu mujer o esta no vino a llevarse a tu hombre. No. Esta persona vino o entró a tu vida porque te vino a enseñar algo que tú no ves. Mira, ya empezaron las quejas y las justificaciones. Bueno, entonces, pero es natural. O sea, es natural. Esta persona te vino a enseñar algo que tú no ves. Ya sea hombre o mujer, vino a tu vida a enseñarte algo que tú no ves. Es lo que hemos hablado como el maestro disfrazado de enemigo.
Todo maestro te va a venir a enseñar algo, aunque venga disfrazado de enemigo. Y puede que venga disfrazado de enemigo solo porque le ha lastimado tu ego, solo porque te ha dolido el cómo llega a tu vida, por sus comentarios verbales, por sus juicios, o porque te quiere, o porque o llegó a tu vida con envidia. Y como ha lastimado tu ego, ha lastimado tu manera de pensar, tu sistema de creencias, entonces lo ves como un enemigo. Pero no, no es un enemigo. Es un maestro que ha venido a enseñarte algo que tú no ves. Algo que yo les he mencionado. Es más, esto yo se los he dicho. Un enemigo te va a hacer ver lo que tus mejores amigos no te han enseñado. Porque el enemigo te analiza, te estudia, te observa, está viendo tus puntos débiles y cuando encuentra tu punto débil, ¡pum!, por ahí te ataca. Y eso es lo que te duele. Pero a lo mejor no te has dado cuenta que ese golpe que te ha dado y que te dolió, te está enseñando con ese golpe en donde tú no te has cuidado o en donde tú no estás consciente, en donde tú estás durmiendo, en donde tú estás roncando. ¿Sí me explico? ¿Dónde tú estás durmiendo? Y donde tú estás durmiendo, él llegó a despertarte. Recordemos unas palabras del doctor Carl Gustav Jung. Cuando la conciencia está dormida, llega el dolor y la despierta. Y el dolor siempre va a llegar en un área de tu vida donde tú estás durmiendo. Y claro, tu ego responde o reacciona. Es que este es un desgraciado, es que lo hizo con toda intención, es que se aprovechó de mi confianza, es que se aprovechó. A ver, si tu confianza la tenías sostenida en el comportamiento de otros, pues qué inconsciente eres. Porque tu confianza no tiene que estar sostenida en el comportamiento de otros. Tu confianza tiene que estar sostenida en tus capacidades y en esa conexión que tienes con tu ser supremo, con el Dios de tu entendimiento, no importa la religión que practiques y si practicas una religión, porque no se necesita tener una religión para que tú creas o tengas una fe en un Dios. Este supuesto enemigo que te ha dado un golpe, este supuesto enemigo que te ha maltratado, este supuesto enemigo te ha venido a enseñar a que veas lo que tus amigos no te han hecho ver. No te lo han hecho ver. ¿Por qué? Porque a veces los amigos, por no lastimarte, no te decimos cuál es tu punto vulnerable. Por temor a que te lastimes, por temor a que te molestes o por temor a perder tu amistad. Mejor me quedo callado y no te lo digo. Pero en realidad, ese que te estudió, te analizó y que te dio un golpe contundente, te está haciendo ver en dónde no te has cuidado. Es como en el box. Bueno, yo no practico el box, pero sé un poco del deporte. Los boxeadores, cuando van a una pelea de campeonato, contratan un sparring y se le paga por round para que pelee con quien estamos preparando para la gran pelea.
Y entonces ese sparring se le dice cómo tiene que atacar a este que estamos preparando. Se le dice, se le enseña, se le dice cómo atacarlo y se le dice cómo hay que actuar con él. ¿Para qué? Para hacer inútiles sus ataques. Después de 3, 5 o más rounds de entrenamiento, entonces se le manda llamar al sparring que se le pagó para que entrenara con nuestro peleador, y entonces él ya nos dice: mira, tienes un uppercut muy débil, no lo haces bien, un gancho, un jab que no sale tan bien. No te cuidas bien el gancho al hígado, o para mí fue fácil meter la mano izquierda o la derecha, ¿sí me explico? O sea, el sparring nos está diciendo en la pelea cuál es tu punto vulnerable y cuál es para defenderte y cuál es tu mejor golpe y cuál golpe a él no le hizo ni cosquillas. Ese es el papel del sparring. Es alguien a quien se le paga para que nos enseñe tu parte fuerte y tu parte débil. Bueno, en la vida diaria así es. En la vida diaria no hay sparring, pero mucha gente, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de grupo, vecinos, familiares, familia, o sea, gente a tu alrededor, que por su inconsciencia, unos, a veces sin intención, y algunos malintencionados, te atacan. Te atacan totalmente. Y la mayoría de nosotros vamos corriendo a una tribuna a llorar: es que me dijo, es que me maltrató, es que me robó, es que me quitó, es que habló mal de mí, es que anda diciendo. Y en vez de que me ponga a trabajar con lo que he aprendido de ese comentario, de esas agresiones, de eso, me la paso revolcándome porque mi ego ha sido lastimado. Me la paso quejándome porque mi ego ha sido lastimado. No, no es así. No es así. Usted tiene que aprovechar el golpe del enemigo para que usted sea más fuerte. Usted tiene que aprovechar lo que le acaban de enseñar, que tiene usted una parte vulnerable, para que usted se ponga a trabajar con usted. ¿Acaso no es a través del dolor que se crece espiritualmente? Ok, ¿quieres crecer sin dolor? No existe. No existe. El crecimiento, perdón, el dolor es el crecimiento, es la piedra angular del crecimiento espiritual. Dice la literatura de los 12 pasos. El doctor Jung lo dijo: cuando la conciencia está dormida, llega el dolor y la despierta. También hubo una frase que dijo: no hay llegada al consciente sin dolor. No. Entonces, en vez de estar hablando lo que Nancy Rivera decía de la violencia ácida, mejor vamos a aprovechar la violencia del otro para yo ser fuerte. Mejor vamos a ser fuertes nosotros. ¿Para qué? Para que aquellos que hemos crecido en el dolor,
para aquellos que hemos crecido en la violencia, para aquellos que hemos crecido en el rechazo, en la traición, en la injusticia, en la humillación y el abandono, aprovechemos esas heridas para ser más fuerte. Ajá. Lo aprovechemos. No para que me la pase quejándome, es que dijo, es que andan diciendo, es que comentaron. Si me duele es porque hay algo de cierto y se los tengo que agradecer. Si lastima a mi ego, tengo que agradecerlo y me tengo que poner a trabajar porque hay algo de cierto si algo me dolió. Pero no puedo estar creyendo que yo soy el bueno porque yo qué le hice y ellos son los malos porque me están atacando. No, convierte, transforma de manera alquímica al enemigo en un maestro. ¿Sabes? En algunas culturas iniciáticas, donde tú ves y los dices, todos ustedes no pueden tener enemigos. ¿Qué enemigos van a tener si son personas bondadosas? Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es que creces? ¿Cómo es que te fortaleces si no tienes enemigos? ¿Y saben qué hacen ellos? Se los inventan. Cuando no tengas enemigos, invéntalos. Invéntalos. ¿Cómo? Bueno, esas son cosas que yo enseño en los talleres que doy de iniciación. Que ahorita, pues bueno, ya están llenos, ocupados todos, ya está cupo saturado. Pero eso es lo que les enseño. O sea, deja de estar queriendo cambiar al otro para que sea bueno contigo. Mejor aprovecha la maldad que tiene por su ignorancia para que tú seas un hombre y una mujer más fuerte. Se escucha diferente y creo que es mejor, ¿no crees? Que estar queriendo cambiar al otro. Ahora, ¿cuál es el peor de las agresiones o de los golpes que un ser humano puede recibir? ¿Cuál? La traición. La traición. Alejandro Nava, no se ve tu pregunta y ahorita no va a andar leyendo tu pregunta para contestarte. Ahorita el tema es otro. No sé ni qué es tu pregunta. Mejor después veo todo y ya les pongo like y ya les contesto. Entonces, fíjense. El peor de los golpes que un ser humano puede recibir es la traición. La traición es el peor de los golpes que un ser humano puede recibir. Y más cuando la traición viene de gente allegada, de gente cercana. Porque vamos, te podrán traicionar en tu trabajo, te podrán traicionar en tu grupo, te podrás traicionar el vecino, no hay problema. Pero ¿qué pasa si te traiciona tu madre? ¿Qué pasaría si te traiciona tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana? ¿Qué pasa si te traiciona tu pareja, tu compañero o compañera de vida? Entonces es un golpe terrible, terrible, tal cual. Y entonces el ego del ser humano, de quien no se va a cuidar, es de los que cree que no va a recibir un golpe. Porque además los vemos y los tratamos como si fueran, como si nos debieran la vida. O sea, ¿cómo me va a traicionar
Mi hermano, ¿cómo va a traicionar a mi hermana? ¿Cómo va a traicionar a mis padres o mis hijos? ¿Cómo mis hijos me van a traicionar si les he dado la vida? ¿Cómo me va a traicionar mi hermano o mi hermana si todo lo que les he ayudado? ¿Cómo es posible que mi propia madre o mi propio padre me traicionen? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me traicionen aquella mujer a la que amo o aquel hombre a quien amo? Si yo le he sido leal, si yo le he sido honesta con él. Son frases que yo he escuchado. Y entonces, muchos de los que sufrimos, y digo sufrimos porque yo sufrí mucho tiempo de eso, de paranoia. Y es que la verdad es un verdadero infierno estarle cuidando las teleras a la pareja o el pájaro a la pareja. Eso de estarle cuidando las nalgas a una mujer es un infierno. Exacto, Alejandro, como cuando mi mamá me traicionó. O sea, ¿cómo mi mamá? O sea, ¿cómo me va a traicionar mi marido? Entonces, le tengo que estar cuidando el pájaro al marido y tengo que estar cuidando las nalgas a la mujer. Y allá él o ella que no estén conmigo el 14 de febrero, porque entonces, ¿quién sabe dónde va a estar? ¿Y dónde va a estar el 13? ¿O dónde estuvo el 13? Ah, pues hoy es 13, ¿verdad? O el 15. O sea, ¿cómo? Entonces, nos vamos un poco a la historia. A ver, la traición es el peor golpe que un ser humano puede recibir, pero yo diría un golpe al ego. Y entre más egocéntrico eres, exacto, ahí está el ejemplo, por ejemplo. Y entonces nos cuidamos de esa traición, de que no me traicionen, no me traicionen, porque además. Fíjense cómo le agregamos frases. Porque además, si él me traiciona o ella me traiciona, a mí no me van a ver la cara de pendeja. A mí no me van a ver la cara de pendejo. ¿Se imaginan? Ya me imagino que te traicionaron y todos nomás te estamos viendo. ¿Qué me ven? Nada más la paca de pendejo que tienes. Pues no. Es que se estaban burlando de mí. A ver, ¿tú crees que cuando tu marido está con otra poniéndole, tú crees que van a estarse carcajeando de ti? No. ¿Tú crees que cuando tu novia o esposa está comiéndose a otro, se están carcajeando de ti, ni piensan en ti, les estorbas? Ellos están gozando, disfrutando, y no piensan en ti. No se están burlando. Eres tal vez un poco ignorante e inconsciente ante eso. Ellos solo se están escondiendo. Pero no se están burlando. Qué estúpido sería juntarme con alguien solo para burlarme. Exacto. ¿Sí me explico? ¿Quién va a querer salir con la amante solo para burlarse de la esposa? Imagínate. Que tú seas la amante y que te digan, oye, vamos a estar juntos para burlarnos de mi esposa. ¿Escuchas lo que dices? O que te dijeran, oye,
Vente, vamos a vernos hoy. Vamos a encogernos para burlarnos de mi marido. Sí, ahorita voy. ¿Dónde? ¿En qué hotel nos vemos para burlarnos de tu marido? ¿Se escucha la estupidez? ¿Escuchan la estupidez? Pero bueno, mujeres tóxicas, celotípicas, con trastorno de carencia afectiva y dependiente, y hombres con trastorno dependiente, inclusive con trastorno narcisista, es lo que ellos suponen. Pero nadie se ve con la amante o con el amante para burlarse de la esposa en esos momentos. Estorba. Estorbas. Estorbas. No pensaron en ti. Es más, no te están viendo la cara de estúpida, no te están viendo la cara de pendeja, no. Ni siquiera quieren mirarte. Él está ocupado viendo otras cosas, ella está ocupada viendo otras cosas. No en el marido ni en la esposa, no. Sentido común. Nada más hablas por repetición. Se llama ecolalia. ¿Ok? Bueno. Lo que sí es lo que yo he comentado. A ver. El problema, como una vez me dijo una paciente, es que tengo un mamante. Yo le dije, mira, mujer. Que tengas un amante no es problema. El problema es, ¿por qué si te llevas tan bien con el amante, qué jodidos haces con tu marido? El problema es, ¿qué haces con este hombre? No te mereces estar jugando a las escondidillas a tu edad, a las escondidas, o a jugar a que yo me escondía. ¿No te parece que estás bastante, pero bastante grandecita o grandecito como para que estés jugando a las escondidas o escondidillas o el, o sea, ¿te parece? A veces no me equivoco cuando he tenido la oportunidad de estar en los reclusorios, en los grupos de 12 pasos de los reclusorios, que he tenido la oportunidad de estar ahí, inclusive de atender pacientes dentro del reclusorio, y decirles, miren, aunque ustedes no lo crean, ustedes son más libres adentro que los que están allá afuera. A los de allá afuera todavía se andan escondiendo solo por arrancarle un gajo de felicidad a la vida. Fíjense qué estupidez. O se esconden. O sea, ¿por qué te escondes? ¿Por qué? ¿Por qué te escondes? ¿No te pareces que tiene bastante peluche el estuche? Como para que estemos jugando como niños. Pero bueno, ese no es el punto. Hola, Kirina. El punto es el siguiente. El punto es, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la traición? Es el peor golpe del enemigo. El peor golpe. Pero ¿por qué le tengo tanto miedo a la traición? Y entonces yo los invito a que vayamos a la historia. Que vayamos a la historia y nos vamos a dar cuenta que en los grandes movimientos de la historia siempre hubo una traición.
En la toma de la Bastilla, en la Revolución Industrial, siempre hubo una traición. ¿Sí me explico? En la independencia de México, los que son de otros países, déjenme decirles que la independencia de México tuvo que adelantarse unos días. ¿Por qué? Porque hubo alguien que traicionó. Porque hubo alguien que traicionó. Porque hubo traiciones, como en la muerte de grandes movimientos, como la de Martin Luther King, en la igualdad de las personas de color. Porque Lincoln también fue asesinado y obvio, también fue traicionado ante la abolición de la esclavitud. Cuauhtémoc fue traicionado. La Malinche traicionó al pueblo. Y si ustedes se dan cuenta, en los grandes movimientos siempre ha habido un traidor. Y algunas veces aquellos que fueron traicionados terminaron muertos. ¿Me explico? Pero se consiguió el objetivo, se consiguió la meta, se consiguió aquello que se quería. El tema es para quien corresponda, ¿eh? Entonces, esa traición tiene algo, y te lo voy a decir. El traidor, que quedamos que es un enemigo, es un maestro disfrazado de enemigo, el traidor es el que la misma palabra lo dice. El traidor es el que me trae. Es el que me trae aquello que me hace falta y que yo no lo tengo por sí solo. Le pasó a Jesús de Nazaret, que fue traicionado. Le pasó, y que en realidad no fue traicionado por Judas. Déjenme decirles que Jesús, en la historia real, que se hizo investigación, Cristo planeó su traición. O sea, Cristo creó al enemigo, lo que les hablaba hace un momento. Inclusive, Buda fue traicionado por su primo Devadatta, que lo quería matar. Los grandes hombres fueron traicionados. Y te voy a decir algo. Siempre que tú eres traicionado o que recibes un golpe tan fuerte como puede ser una traición, y entre más cercana la persona te traicione, más fuerzas divinas se ponen de tu lado para conseguir lo que quieres. Más fuerzas divinas. ¿Por qué? Porque esa traición te trae la fuerza. Una, te somete tu ego. Y dos, te empuja para que consigas aquello que quieres. Entonces, toda traición no es un golpe que te detiene, excepto aquellos que son soberbios, arrogantes y altaneros. Al contrario, la traición es un golpe que te va a levantar.
fue un golpe que te va a levantar y que te va a dar la fuerza para conseguir tu gran logro. ¿Me explico? Armando, así tómalo. Las fuerzas divinas aparecen cuando tienes enemigos, cuando estás en la zona desconocida. ¿Me explico? Por eso se crece más con enemigos que con amigos. No te estoy diciendo que te llenes de enemigos, pero no te pongas a odiar los enemigos. ¿Por qué? Porque necesitas la energía de luz de los amigos, pero también la energía oscura de los enemigos. ¿Para qué? Para que exista lo que se conoce como el matrimonio de los opuestos, y entonces podamos conseguir lo que queremos. ¿Me explico? Ok. Ahora, ¿a qué voy con esto? El peor golpe de un enemigo es la traición. Pero el peor golpe de un enemigo es la fuerza divina que te acerca a lo que tú quieres. Te acerca a lo que tú quieres. Déjenme decirles que yo he sido traicionado por gente. Pero miren, gracias a la traición surgió al interior. Gracias a la traición surgió al interior. Déjenme decirles que mi primer viaje que tuve al Perú fue gracias a una traición. Y qué bueno que me traicionaron, porque llegué al lugar más maravilloso que yo quería empezar. Eran tres: Bolivia, Perú y Argentina. Y una traición me acercó. Y si yo les platicara las cosas por las cuales Dios me ha bendecido y que me ha traído, pero que ha sido el resultado de traiciones. Y cuando entiendo por vivencia propia para qué sirve una traición, déjenme decirles que ya no le temo a la traición. Al contrario, la aprovecho. Aprovecho la traición. ¿Y se lo traicionan a los sobrinos? No. No. Hay gente que te traiciona. Exacto, hijo. Así es. Y a ti te pasó, hijo. A ti te pasó y en su momento no lo querías ver y tuve que platicar contigo y decirte, hijo, no es así, no hagas nada. Porque lo que hay que hacer ante la traición, que es, no reaccione, quédese callado y siga su camino y verá. Analice qué es lo que le dolió y siga su camino. Pero no genere odio, venganza, resentimiento, ira y contra la otra persona, porque entonces la energía divina que está de su lado y que se le llegó por el traidor para acercarse a su gran meta, la va a desperdiciar. No desperdice esa energía del traidor en odio, resentimiento, venganza, no. Quédese con eso. Quédese con eso. Aprenda qué fue, de dónde vino el golpe. ¿Qué es lo que le duele? Vea su punto vulnerable y siga su camino. Y verá que llegará más rápido a donde usted no se imaginó que iba a llegar. ¿Me explico? Ahora. Por eso necesitamos dejarle de temer a la traición. Así es, hijo. Así es. Y aunque tú y tu hermana en su momento no me creyeron,
ahora lo pueden ver. Ahora pueden ver que son excelentes seres humanos, gracias a que fueron traicionados. Entonces, necesitamos trabajar con nosotros. Deja de estarte cuidando de la traición. Deja de estarte cuidando de los enemigos. Deja de estarte cuidando de los demás. No. Si hay algo que te duele como resultado del comportamiento de los demás, es porque hay algo dentro de ti que necesita ser reparado y trabajado por ti. Confía, porque las personas que más dolor hemos sentido somos las personas que deben de tenernos miedo, porque si con el dolor con el que hemos crecido no nos mató, aguas, somos muy fuertes. Y va para todos aquellos que hemos sido traicionados, que hemos sido golpeados. ¿Ok? Dice Armando Pérez Montero, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, pero sí es un maestro disfrazado de enemigo. Y es lo mismo. Es una fuerza que uno aprovecha. Abre puertas energéticas que se ponen de tu lado. Porque el que traiciona, su energía la pone del lado del quien ha traicionado. Y bueno, pues después de esta charla energética, espiritual, histórica e individual, pues bueno, creo que ya es hora de irnos. Yo me tengo que ir porque tengo que dar una consulta todavía. Acuérdense que ya no hay fechas para este año porque me siguen llamando. Venga a mi grupo. Yo en octubre abro la agenda para el 2024, ¿ok? Entonces, eso es todo. Déjenme ver. Nada más recordarles, próximo viernes tenemos compartimiento. Y el sábado tenemos compartimiento en Tlaxcala. Está ahí la información, se va a subir nuevamente. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Ah, les tengo que dar una información. Además, miren, para las personas de la Unión Americana se les informa que tenemos por ahí un taller que se va a dar en Luisiana, organizado por las señoras de Alanón. Va a ser el último taller que se va a dar allá en Luisiana. Voy a poner la información, lo pueden encontrar en mi Facebook. Déjenme poner así la. Así van a encontrar esta imagen. Ok. No se ve muy bien, pero bueno, ahí está ya. Lo pueden encontrar en la página de mi Facebook. Ahí está la información y los números telefónicos para las personas que quieran tomar este taller número 7 y último que se va a dar en Luisiana, donde vamos a juntar la espiritualidad, la psicología transpersonal y la iniciación allá en Baton Rouge, Luisiana. Comuníquense, va a ser en el mes de abril. A todas las personas que quieran, allá vamos a estar dando este tipo de temas, ¿vale? Y el viernes va a haber compartimiento por Zoom y el sábado en Tlaxcala también ahí encuentran la información. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bye.